surdiu un pouco de pensar precisamente nos excesos destes días, ¿no? Tantas veces que o levamos pensado e que nunca facíamos nada, e bueno, este ano pues, quisemos contribuir un pouco. A verdade é que estamos descubrindo o que o mundo da cociña económica. E comer. Fixemos unha sopa de millo, unha sopa moi tradicional, con sofrito de allo e cebola, moi básica, e nada, con millo doce, ímola a terminar con un pouquinho de nata, para darlle máis cremosidade, e bueno, un bo plato para noite boa, para Nadal. La crema y se pone. Vale. ¿Cuántos somos? Sí, pero esto como no se parte. ¿Pero toda esa gente trabaja en el restaurante? Sí, bueno, ¿y hoy cerráis? Sí, hoy pues siempre cerramos. Es que esto parece una escuela de hostelería. Somos una escuela de hostelería, ¿sí? Diga usted que sí, que yo soy un peso poco. Bueno, así, póngala bien comiendo. Gracias. Nosotros nunca estamos desde la vida, estamos desde la vida. Sí, es verdad. La verdad es que estamos impresionados. Bueno, este año podemos colaborar pues, con un poquillo, pero bueno, sabemos que realmente aquí es importante la dedicación de toda esta gente, que son voluntarias, mas tienen también gente entregada, pero también que hay muchísima colaboración de gente completamente anónima. Tú mira para aquí, todo esto son cosas que le ofrece la gente. Aquí. Sí, aquí, ahí. Y lo que está por ahí encima todavía, que no lo hemos podido cortar. Luego todo el aceite, pues, botes de melocotones y tal, tomate también, esta parte de aquí no, esto ya es comprado, galletas y tal, y hay cosas aquí también que son del mercado común. Mira, el aceite hay de todos los estilos. Luego, esto estará colocando porque, mira, estos pollos, fiambre, chorizos, los jamones. ¿Tiene usted ahí hasta un capón? Sí, capones. Bueno, este año así, capones, creo que hay dos o tres. Pero el año pasado vinieron por lo menos 12 capones. 12 capones. Que pueden venir todavía. Sí, que pueden venir. Pueden venir todavía. Sí. Gracias a Dios. Sí. Por aquí, que está sin colocar, claro. Aquí tenemos cosas de lo que se le pone al mercado común, que es esto, por ejemplo, la leche, el dinero, todavía son cajas que no hemos podido siquiera abrir. Esto es de particulares, de parroquias. ¿Todo esto se lo donan? Todo. Esto es que no nos ha dado tiempo, porque es imposible, estamos abriendo la puerta continuamente. ¿Qué les van a servir hoy? Pues hoy hay langostinos, después la sopa de maíz, bacalao con verdura, crecha y esto también está, esto está sin abrir. Bueno, esto es inmenso, ¿eh? Bueno, no, necesitábamos... Ya, almacén. Las botellas de champán las vamos colocando ahí, eso es aceite también. ¿Cuánta gente puede venir aquí en Nochebuena? En Nochebuena, pues nosotros calculamos para 130, 125, 135 más o menos. Y aquí todo lo que es legumbre, todo es donado, todo. Impresionante. Bueno, pues yo estoy realmente tocado, emocionado, ¿no? De ver que todos los días se hace una labor social increíble que surge precisamente de la generosidad de moitísima xente, ¿no? Que nos haga un poco reflexionar que bueno, son tempos difíciles, hay mucha gente que está pasando mal, ¿no? Simplemente eso.